¿Qué tal, amigos? Buen día. Espero que se estén pues disfrutando este evento de ECOS de este año. En esta ocasión me permito dirigirme a ustedes con pues este tema que me parece que es de mucha relevancia, el compartirles la evidencia clínica inicial y la experiencia del uso del iliprazol en nuestro país, un fármaco interesante por sus características, su efectividad. Soy el doctor Genaro Vázquez y, bueno, sin mayor preámbulo, platiquemos un poco de pues, los inhibidores de la bomba de protones, a modo de introducción, ¿no? Ellos, esta clase de fármacos los empezamos a utilizar en 1989, que pues, prácticamente vinieron a cambiar la manera en que tratábamos muchas de estas enfermedades, el reflujo, la enfermedad aséptica. Y bueno, son indudablemente útiles en reflujo gastroesofágico, en dispepsia funcional, evidentemente en la úlcera péptica, así como en la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Y sabemos que estos medicamentos actúan bloqueando en la célula parietal, específicamente la bomba de intercambio de potasio con hidrógeno, ¿no? Entonces, con eso conseguimos una efectividad en cuanto a la reducción de la acidez gástrica y, por lo tanto, de la contribución de los síntomas, ¿no? Y bueno, por otro lado, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hablando muy puntualmente de enfermedades, está definida desde hace algunos años por el consenso de Montreal, ¿no? Y esto está dado tal cual, ¿no? El retorno anormal y problemático del contenido gástrico que causa síntomas y complicaciones, ¿no? Y bueno, esto sabemos que hay síntomas o síndromes esofágicos y extraesofágicos, algunos que son muy característicos, como son este que ven aquí, el reflujo típico, la pirosis y la regurgitación, el dolor torácico no cardíaco, las complicaciones que ocasionalmente vemos en nuestros enfermos, sobre todo en aquellos con síntomas crónicos, y bueno, algunos síndromes extraesofágicos como son la tos, la laringitis, el asma y las erosiones dentales, que son relaciones o asociaciones bien establecidas, y por otro lado, algunas propuestas que por ahí todavía están un poco en un claroscuro, en el sentido de si están o no causadas directamente relacionadas, ¿no? Y bueno, hablando brevemente de este punto, sabemos que la Fundación Roma ha venido a tratar de ir clarificando cada vez más los conceptos de la enfermedad por reflujo. Y sí, efectivamente, persistentemente hablamos de una exposición ácida normal en el reflujo, causando complicaciones como la esofagitis erosiva. Aquellos enfermos que tienen una enfermedad no erosiva con endoscopía normal, pero que tienen una piezometría positiva. Y bueno, el componente de la hipersensibilidad esofágica que explica a algunos de los pacientes que fracasan o que tienen síntomas persistentes, donde tienen poco ácido, mucha sensibilidad o definitivamente un componente ya sea mecánico o sensitivo, propiamente químico, para la causalidad de los síntomas, ¿no? Y bueno, independientemente de que existe mucha variabilidad o es muy heterogénea esta condición, sabemos que los IBP son efectivos para tratar el reflujo, ¿no? Y vean, en pacientes con esofagitis, ciertamente, pues la curación está arriba del 80% en la mayoría de las sales, como ustedes saben, con un número necesario a tratar muy atractivo de 1.8, lo mismo en el tema del alivio de la pirosis, que es quizá un poquito menos pues intensa o notable la mejoría. Recordemos que hay mucha variabilidad en el tema de simplemente tomar a pacientes con pirosis, ¿verdad? Si digamos solamente los pacientes que no tienen erosiones, vean cómo más o menos se complementa con este 50 y tantos%, o sea, hablamos de un tema de un paciente que corresponde más o menos a los refractarios. Y bueno, la regurgitación es definitivamente el síntoma que quizá no es tan respondedor en ese sentido al inhibidor de bomba de protones, pero independientemente de ello, los IBPs siguen siendo los reyes en ese sentido, o sea, los fármacos que son la piedra angular del tratamiento de las enfermedades relacionadas al ácido, ¿no? Y bueno, no obstante, aunque son pues unos fármacos muy útiles, sí tenemos ciertas pues limitaciones estrictamente en ese sentido, pues como les decía, 40% no tienen una respuesta adecuada, sobre todo con la primera y segunda generación de los inhibidores de bomba de protones. Pues esto explicado en parte por el fenómeno de escape ácido nocturno, el tema del metabolismo hepático de los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué quiere decir esto del citocromo? Bueno, hay pacientes que metabolizan más rápido, más lento en una determinada sal, ¿verdad? Y esto se observa con consistencia en las primeras dos generaciones de los IBPs. Y bueno, evidentemente, pues el espectro clínico, el efecto clínico es completamente alterado en ese sentido, ¿no? Y otra explicación es que, bueno, también son relativamente lentos, ¿no? Se tardan entre 3 y 5 días en alcanzar su máximo efecto para un determinado paciente, lo que, bueno, propiamente sucede hasta la segunda generación de los IBPs, ¿no? Hasta que llegue el aprazol a nuestro país, en 2018 apareció esta molécula con autorización para poder ser utilizada, y sabemos que en su estructura química, además de todo lo en común con otros IBPs, tiene este anillo pirrólico que permite que él tenga una rápida acción, que sea potente y que el efecto sea duradero. Y bueno, en Asia, sobre todo en China, Japón y Corea,
en el sur específicamente, hay una experiencia clínica muy importante de una efectividad. Ha estado el fármaco disponible por 15 años y ha ofrecido ciertas soluciones a estos pacientes o algún grupo de pacientes dentro de estos refractarios o resistentes a tratamiento. Y eso está en parte explicado porque, a diferencia del resto de los inhibidores de bomba de protones de primera y segunda generación, que se metabolizan a través de ese citocromo, sabemos que el aprazol tiene un metabolismo, si bien hepático, es no enzimático, que no depende de esos citocromos, lo que de alguna manera también le da una seguridad en el sentido de combinarlo con otros fármacos en enfermedades a veces complejas o cuando tratamos más de una enfermedad en un enfermo. Y bueno, si hablamos un poquito en el sentido de la farmacocinética y farmacodinámica, vean cómo la vida plasmática media de 10 miligramos de laprazol incluso rivalizan con la del pantoprazol, incluso la superan en su corte más bajo, lo mismo para el omeprazol, para el esomeprazol, etc. Y bueno, el promedio del pH gástrico en el estómago, vean cómo con el laprazol 10 miligramos es 4.8, que habla de una supresión ácida potente y sostenida a lo largo de 24 horas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, evidentemente en nuestro país se comercializa, empieza a haber experiencia en su uso. Soy uno de los que ha tenido oportunidad de emplearlo. Y comunicando con algunos de mis colegas, bueno, pues hablan de que es eficaz en el control de síntomas, que vean que el fármaco es bastante seguro, que no hemos apreciado datos así de farmacocinética, de farmacotoxicidad normal, ¿verdad? En ese sentido, que posiblemente pudiera tener utilidad en los que ya habían usado un IVP previo para tratar de mejorar la supresión ácida. Pero realmente, todas estas opiniones, experiencias sesgadas, etcétera, y no hay un estudio propiamente de nuestro país que nos hable un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, planteé el objetivo de, bueno, describir al menos la experiencia clínica de una manera más sistematizada en escenarios clínicos de la vida real, es decir, el paciente que tenemos enfrente, que está allí, que hacemos algunas intervenciones, medir ese efecto que está ahí, no nada más en un tema yo opino que es bueno, ¿no? Entonces diseñé un estudio de esta manera, una serie de casos en el uso de Norutec en México entre el 2018 y 2020, ¿sí? Obviamente un solo centro, un investigador, y aplicamos entrevistas presenciales pre y post intervención, ¿no? ¿Sí? Llega el enfermo, hacemos la evaluación, tomamos una decisión de tratamiento y le hacemos una serie de cuestionamientos que repetimos al final del momento de la intervención, ¿no? Obviamente lo utilizamos en indicaciones aprobadas de acuerdo al IPPA, que es la enfermedad por reflujo en síntomas típicos y atípicos, así como la dispepsia no investigada o funcional de acuerdo al escenario, ¿no? Y bueno, el estudio se diseñó de tal manera que midiéramos desenlaces clínicos reportados por pacientes, es decir, que el enfermo nos dijera qué tanta efectividad pensaba que podía tener el fármaco, ¿no? Y bueno, ¿qué hicimos? En un inicio, evaluamos categóricamente y cuantitativamente si el paciente al final de la intervención o de la toma del tratamiento se sentía mejor, sentía igual o peor, y luego les preguntamos qué porcentaje tenían de mejoría, ¿no? Del 0 al 100%. Y bueno, para ser considerado dentro de una de estas tres categorías, el porcentaje tendría que ser una mejoría de cuando menos el 50% para ser considerado mejor, o si es igual, pues era menor del 50% para efectos prácticos. Evidentemente, si es peor, pues es por abajo del 0%, ¿no? Tiempo de tratamiento se consignó en todos los pacientes en semanas. Permitimos al final de la segunda intervención el uso a demanda del fármaco, sobre todo si había una respuesta sintomática tras el periodo planteado de tratamiento. Y bueno, evidentemente sondeamos los posibles efectos adversos de una manera muy reportada por el enfermo y este interrogatorio dirigido en las visitas, ¿no? Ya sea que evidentemente, por ejemplo, si es náusea, que no estuviera persistiendo, que fuera después del tratamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente también consignamos qué pacientes habían tomado algún tipo de IVP previo pues en el tema del tratamiento. Entonces, en primera instancia, les presento, se consignaron 95 pacientes que aceptaron participar, la mayoría mujeres, en una edad bastante joven, 44 años, más o menos 15 años, un rango desde los 17 hasta los 81 años, el más mayorcito, ¿verdad? Las indicaciones de tratamiento se distribuyeron de esta manera: típico, es decir, pirosis y regurgitación y o regurgitación, 54 pacientes, seguido de la dispepsia en 20 pacientes, sergia típico, es decir, lo que no era pirosis y regurgitación, caspera, tos, etcétera, 12 pacientes y dolor torácico no cardíaco en 10 enfermos, ¿no? A seguir, les muestro los resultados por grupos. En primera instancia, se intervinieron a todos los enfermos o se les propuso dar un tratamiento de 20 miligramos al día, ¿sí? Vean, de los grupos que les describí previamente, el tiempo medio de uso en semanas media más menos de duración estándar y el rango para el grupo de reflujo fue de 4 a 24 semanas, el más que tuviera más
tiempo tomándolo, el del reflujo atípico de 8 a 12 semanas, el del dolor torácico de 4 a 12 y el de dispepsia de 4 a 12 también, con estas medias que ven aquí, 10.3, 9.8, 9.2 y 8.6 semanas. Al final de la evaluación, hicimos esta consignación y tuvimos 61 pacientes, es decir, el 63% aceptó o estuvo de acuerdo en tener un tratamiento a demanda de este tipo, ¿no? Para continuar el control de los síntomas. La respuesta global, hablando de aquellos que tuvieron una mejoría, es alrededor del 80%, 85% para ser preciso, 81 de 95 y un 15%, es decir, 14 enfermos, dijeron que se sentían virtualmente iguales, una mejoría por abajo del 50%. Si vemos específicamente las tasas de mejoría, vean cómo, sí, 74% se concentran en las percentilas más altas, 80, 90, 100% de mejoría de los síntomas, mientras que el resto está, aunque sí una mejoría un poco más modesta, otro tanto no tuvo una respuesta tan satisfactoria. Como vemos aquí, en cuanto al reflujo específicamente, el reflujo típico, vean cómo virtualmente el 95% de los enfermos mejoraron, otro tanto quedó igual, ninguno empeoró. Lo mismo, obviamente, con una respuesta más modesta en el tema del reflujo atípico, una mejoría en el 73%, aunque ciertamente una proporción mayor de fallas en este grupo pequeño de o subgrupo de enfermos, ¿no? Y si hablamos específicamente de la distribución porcentual, vean cómo en cuanto al reflujo atípico o el reflujo típico, sí, la mayoría de los pacientes, estamos hablando de un 90% de todos los que tuvieron reflujo, sea típico o atípico, tuvieron una mejoría por arriba del 50%, ¿no? Entonces, hablan de pacientes que tienen una mejoría sostenida, que se repiten el tema de dolor torácico no cardíaco, como vemos aquí, aunque aquí evidentemente tenemos más fallas, sabemos que es un síntoma complejo de tratar y que el reflujo es uno de los factores, pero no es el único que puede explicar los síntomas en estos enfermos. Y que bueno, de nuevo, la proporción de pacientes que tuvieron una mejoría por arriba de ese porcentaje, pues es más modesta. Evidentemente hay más fallas en este grupo, propiamente por la distribución de los pacientes, que es un grupo pequeño, ¿no? En cuanto a dispepsia, los 20 pacientes, también el 85% tuvo una mejoría específicamente y un 15% tuvo pues una, prácticamente se quedó igual el síntoma, y esto también no tuvimos pacientes que empeoraran o que estuvieran peor en un principio del tratamiento, ¿no? Y bueno, de nuevo, vean cómo los porcentajes de mejoría se distribuyen muy similarmente al tema de los pacientes con enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces, 90% mejoran con el tratamiento, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, ok, cuando empezamos tratamiento, ¿habían empleado algún IVP antes, habían tomado tratamiento? Y aquí consignamos básicamente, de nuevo, la respuesta sintomática global. El 73%, 77% de los pacientes no tenían IVP previo, 25% sí, y vean cómo en el cambio de ellos, de estos 22 enfermos, 18 mejoraron con el uso de iloprazol, mientras 4 quedaron virtualmente igual, ¿no? Que esto es en todos los grupos, es simplemente saber si el cambio de este IVP pudiera ser una estrategia importante o útil para estos pacientes, ¿no? Y bueno, los efectos adversos reportados por enfermos solamente se presentaban en un par de pacientes, náusea en uno y cefalea en otro, sin que se implicaran mayor problema para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, podemos concluir con este pequeño ensayo que les he mostrado, que bueno, en primera instancia es un estudio de serie de casos de eficacia de iloprazol en la vida real, 95 pacientes consecutivos cuya respuesta sintomática global es del 83%, es bastante atractiva en todas las indicaciones, un perfil de efectos adversos bajo del 2%, y que bueno, se constituye como una alternativa útil en pacientes a quienes han utilizado previamente un IVP, o al menos los datos sugieren que pudiera ser una alternativa interesante, potencialmente explorable en algunos pacientes. Ciertamente este estudio tiene limitaciones importantes que hay que mencionar. Primero que nada, es un solo centro y es un solo investigador, requiere todavía una validación externa, no tiene un control con placebo y ello limita las consecuencias que podamos tener. Y bueno, evidentemente estos son desenlaces clínicos reportados por pacientes. No estamos midiendo objetivamente, por ejemplo, el reflujo, el porcentaje de ácido, etcétera, 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 como pudiéramos imaginar. Y bien, pues a pesar de ello, mis mensajes para ustedes en este sentido de iloprazol es que, bueno, los IVPs son fármacos importantes, son pilares en el tratamiento de las enfermedades relacionadas al ácido. Algunos de ellos tienen limitaciones, sobre todo los de primera y segunda generación, la variabilidad clínica en la respuesta, evidentemente el metabolismo que puede verse afectado por múltiples factores, pero ciertamente el iloprazol como único fármaco, único IVP de tercera generación, ofrece una acción rápida, duradera y potente, con
con desenlaces clínicos, al menos medidos de manera subjetiva, atractivos para nuestros enfermos. Y bueno, evidentemente, al ser un fármaco nuevo en nuestro país, nos ofrece una alternativa novedosa, potencialmente aplicable para resolver condiciones complicadas en nuestros enfermos que tenemos en el día a día. Entonces, con esto terminamos la presentación. Les agradezco a todos por el gentil tiempo que me han brindado y queda el foro abierto a preguntas. Muchísimas gracias.